San Bastián. Sí. Es que vino Arturo Herrera. Arturo es desde aquí, desde el toque. A ver, el compromiso es que le vamos a empezar esto con el gobernador. Porque no diga el gobernador recorrido. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, la secretaria de Baja, pues, así que ella... ah, él es de Veracruz, pues sí, entonces este le damos para claro que sí. Señor, que estén muy bien. Nos vemos, hija. Nos vemos, estar aquí. Que estés muy bien. De la Secretaría de Salud, de Salud fue integrar toda esta planeación que no se hacía, que lo voy a platicar. Pero ¿por qué que teníamos... ¿por qué lo platicas como una historia de un mito? Ahorita lees. Justo ahí. Y ustedes que solo salen hasta la doctora, no sé si pueden juntar. Listo, a ver. Una, dos, tres. La construcción de un hospital general en Actopan. Y tenemos la grata presencia de Juan Antonio Ferrer, el director general del INSABI, mi amigo. Están atendiendo las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para poder utilizar de una manera hidalguense el servicio de salud que merece. Muchas gracias por tu visita y bienvenido. Gracias, gobernador Julio Menchaca. Como saben, en el país hicimos en el INSABI, junto con el gobierno federal, un recorrido por todo el país para ver todos los establecimientos de salud abandonados. Fueron 327 a nivel nacional. De esos, hay 20 que están descartados, que vamos a continuar porque tienen problemas estructurales. Pero el trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud y su equipo en la Secretaría de Salud, vimos que este inmueble se puede recuperar. Ya han hecho el procedimiento para ello, una planeación que tiene que ver primero con una cartera de servicios. ¿Cuáles son los servicios que va a prestar este hospital a la población de Actopan? Actopan, para toda la región de aquí, es la entrada al mezquital aquí. Entonces vamos a terminar este hospital y para ello ya se dieron los pasos que se tenían que dar con la aprobación de DGPLADES, de CENETEC, y vamos a hacer el ingreso a la cartera de servicios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero el hospital se va a llevar a su fin para lo que fue pensado y estamos corrigiendo las omisiones que hicieron. Por ejemplo, no teníamos el equipamiento, ahora sí tenemos el equipamiento. Ya traemos aquí a Alejandro Calderón, que viene con nosotros, que ya está viendo con Sonia Tavera lo que se refiere a equipamiento, pero también a funcionamiento. ¿Qué se acostumbraba a hacer? Hacer la infraestructura, pero no se preveía el equipamiento, no se preveía el personal, los recursos humanos, y no se preveía el recurso para el funcionamiento de un hospital de esta naturaleza, que va a ser de 60 camas y que sustituye a lo que hoy tenemos en este municipio, que es de 30 camas. Entonces, este hospital lo vamos a concluir. Gobernador. Muchas gracias. Muchas gracias. El gobierno federal y el gobierno estatal unidos para dar la salud que se merecen las y los hidalguenses. Gracias. Que estén muy bien. El gusto es mío, gobernador. Gracias.